A ver, Maripili, pásame con Manolo. Manolo, ¿cómo hay que decirte que mantengas la boca cerrada? Sí. Bueno, luego te llamo, que ahora estoy ocupado. Sí, adiós. Atraco, me han dicho. Sí. Pase, pase. Siéntese, por favor. Le tomaré declaración y cursaremos la denuncia. Sepa que todo lo que diga va a ser grabado. ¿Está de acuerdo? Sí. Por seguridad y control de calidad. Estas cosas modernas de ahora. Si por mí fuera, no lo haría, pero... Me parece bien. La gente joven, que nos van a decir ahora cómo tenemos que hacer las cosas. A mí. He trabajado en atención al cliente y eso suele ser habitual, estoy acostumbrado. Pues a mí no me lo parece, ¿qué quiere que le diga? Yo no me acostumbro a estas cosas modernas de ahora. En fin. ¿Cuándo ocurrió? Ayer. ¿Ayer? Sí, ayer tarde, ayer noche. ¿Y por qué ha esperado hasta hoy para denunciarlo? Es que ayer era tarde cuando ocurrió, estaba cerca de casa y he estado trabajando todo el día, he venido en cuanto he salido de trabajar. ¿Y en qué trabaja? Tengo una tienda de ropa de segunda mano. ¿De segunda mano? ¿En un mercadillo de esos? No, es una tienda normal, la gente me trae la ropa usada, yo la arreglo un poco si hace falta y luego la vendo. Es una tienda normal. ¿Lugar? ¿El de la tienda? ¿El atraco? ¿Que dónde se produjo el atraco? Pues fue cerca de casa. Bueno, cerca no, camino de casa. Cuente, ¿qué pasó? Pues eso, iba andando por la calle. ¿Iba sola? Sí, iba sola. Iba andando por la calle y vi a un hombre, bueno, un chico. ¿Hora? Pues sería las 10. ¿De la noche? Sí, de la noche. Iba andando por la calle y vi a un chico acercarse. ¿Había alguien más? ¿Alguien más? En la calle, en ese momento, que si había más gente. No, es que a esas horas, en ese tramo, está muy solitaria. Por eso me fijé cuando le vi venir. Iba andando por la calle y vi a un chico de mediana edad que se acercaba. Y cuando llegó a mi altura, me miró y me dijo... por favor. ¿Por favor? Sí. Me dijo por favor e hizo un gesto así, con la cabeza. ¿Así? Así. Y entonces se movió de una manera que me hizo ir hacia un lado. ¿La empujó? No. ¿La agarró? No, no, tampoco. Pero bueno, de alguna manera me acorraló porque me cerró el paso. Siga. Y me dijo que le diera todo lo que llevara encima. ¿Y usted se lo dio? Sí. ¿Le amenazó con algún arma? Sí. ¿Qué arma? Con un cuchillo. ¿Y el chico qué le dijo exactamente? Pues me dijo que le diera todo lo que llevara encima o me rajaba. Que no me hiciera la lista. Que me diera prisa. Yo creo que tenía prisa. ¿Y usted qué hizo? Pues se lo di. Le di todo lo que llevaba encima. El dinero. ¿Cuánto? ¿Aproximadamente? Pues unos 3.000 euros. ¿3.000 euros? Sí, era la recaudación de los últimos días. ¿3.000 euros? Mire, si hubiera sido menos dinero no hubiera venido. Pero es que ahora tengo miedo, porque por un momento pensé que lo que iba a hacer no era atracarme. A ver si nos enteramos, monada.
A usted le llega ropa usada. La arregla. La lava, supongo. Sí, la lavo. ¿Y la vende? Sí, más o menos. ¿Y usted paga por la ropa? No, la gente la dona, la regala, cuando ya no le sirve, cuando le ocupa un espacio. Ropa que ya no sirve. O que no les viene bien, que les ha pasado de moda, que les molesta en casa. ¿Y la gente que dona esa ropa sabe que luego va a ser vendida? Pues claro que lo saben, si me la traen ellos directamente a la tienda. ¿No le llega a través de esos contenedores de recogida humanitaria? ¡No! Hay un contenedor en la puerta, pero es mío, es para cuando la gente viene fuera del horario comercial. Ya. ¡Oiga! Yo no soy monada. Me llamo Laura. ¿Y me puede decir qué tiene esto que ver con el atraco? Porque me han atracado. Me han robado. Igual no me he explicado bien. Sí, sí, sí se ha explicado bien. ¿Y qué es lo que le han robado? Pues dinero. ¿Qué dinero? ¡El dinero de la recau... ¿De la recauda... sí? ¿Recaudací? ¿O? ¡Recaudación! Muy bien. Es usted muy lista para ser mujer. No se moleste, señorita Laura. Aún no he empezado a tomarle declaración. El formulario de la denuncia está aquí, ¿ve? En blanco. Solo estamos hablando para valorar si queremos seguir adelante con la denuncia. ¿Valorar? ¿Qué es lo que hay que valorar? Me han robado 3.000 euros. Me podían haber violado. ¿Cómo era el cuchillo? ¿Qué? El cuchillo con el que la atracaron. ¿Cómo era? ¿Era una navaja? ¿Un cuchillo de cocina? ¿Cómo era? Ni yo qué sé. ¿Lo tengo que saber yo? ¿La han atracado a usted? Pero es que no lo vi. Ah, que no lo vio. No lo llegué a ver. ¿Por qué? Porque no lo sacó. El hombre no llegó a sacarlo, pero bueno, ¿eso importa? No, solo pregunto. A ver, me dijo que me rajaría. ¿Qué quería que hiciera? ¿Que me esperara que me pusiera el cuchillo aquí? Vamos, digo yo. ¿Le pasa algo? Pues sí, me pasa que vengo a denunciar un atraco y usted me hace preguntas que no entiendo. ¿Son difíciles las preguntas? No, difíciles no son, me parecen inapropiadas. ¿Inapropiadas? Sí, soy una ciudadana seria, decente, que paga sus impuestos. Vengo a denunciar un atraco y usted no hace más que preguntas que no vienen al caso. Vale, vamos a rellenar el formulario de la declaración. ¿Me permite que antes me haga una idea global de todo lo que ha ocurrido? Por favor, si no le importa. Usted iba caminando, de noche, por una calle solitaria. Iba por la única calle por la que se puede llegar a mi casa, porque el autobús no me deja en la puerta. Y hay un buen trozo hasta llegar a mi casa. Me gustaría tener coche o moto, pero no tengo ni coche ni moto. Es más, no tengo ni carne. Iba a esas horas porque cierro la tienda a las 9:30 de la noche. Tengo que recoger, limpiar, ir a buscar el autobús, subirme en autobús, viajar en autobús, bajarme del autobús. Y le aseguro que a esas horas de lo que me muero es de llegar a mi casa. Si tuviera una máquina de teletransporte, le aseguro que la usaría. No me gustan las aventuras, ¿sabe? Decía que usted iba caminando de noche por una calle solitaria. Y veo a un tipo de mediana edad, un chico, por la misma acera y en sentido contrario. Y al llegar a su altura, el chico le dijo, por favor, no la tocó, no le mostró ningún arma. Usted le dio 3.000 euros. Y después se fue caminando hasta su casa, se fue a dormir y al día siguiente ha ido a trabajar con normalidad. 3.000 euros es mucho dinero. En eso estoy de acuerdo. Conviene no pasarlo por alto. En eso estoy de acuerdo. Para que no se repita. Estoy de acuerdo.
tendrá que justificar el origen de todo ese dinero. Sí. Pero no será problema, porque usted acaba de decir que es una ciudadana decente que paga todos sus impuestos. Aunque, entre usted y yo, la tentación de efectuar una venta no registrada de esas que no tributan Hacienda es grande. No me diga que no. Porque una venta no registrada en un negocio como el suyo, que no registra la entrada de género, puede pasar totalmente desapercibida. Una venta, dos ventas, tres y 300. Y sería imposible detectar ninguna de ellas, a no ser que se dieran dos hechos desafortunados. Uno, que perdiera usted el dinero de la recaudación. Dos, que cometiera el estúpido error de ir a denunciarlo a una comisaría de policía, porque entonces saltarían todas las alarmas. No me está tomando declaración, ¿verdad? No está grabando nada. ¡Oh! Pues tiene usted razón. No le he dado bien al botón. ¿Cómo lo ha sabido? Habrá que repetirlo todo de nuevo. ¿Quiere que empecemos desde el principio o prefiere que lo dejemos estar? Y además, esa cámara solo recoge imágenes. Tengo una igual en la tienda. Efectivamente. Se fija usted en todo, señorita Laura. Esa cámara solo registra imágenes. Y lo que está grabando en este momento ocurre muchas veces. Una persona viene a denunciar un atraco. Yo le informo de la cantidad enorme de trámites y papeleo que va a tener que efectuar. La persona en cuestión se da cuenta de que no le compensa. Llegado el caso, yo le ofrezco el formulario de la denuncia para que se lo lleve a su casa, por si algún día cambia de opinión. Cosa que no suele ocurrir nunca. Si usted quiere marcharse ahora, por mí no hay ningún problema. Lo dejamos estar y tan amigos. Puede marcharse tranquilamente. ¿Se queda? ¿Quiere ir adelante con la denuncia? ¿No se queda? ¿No quiere ir adelante con la denuncia? ¿Hay algo que pueda hacer por usted, señorita Laura? Si lo dejo estar, ¿cómo sé que el chico no me va a volver a atracar la semana que viene? Buena pregunta. Si lo deja estar y se va a su casa, ¿cómo sabe que ese chico no volverá a atracarla la semana que viene? Pues tendrá que confiar en mi instinto. Nunca falla. ¿En su instinto? Sí. Le aseguro que ese chico ucraniano no le me dijo hace un momento que el chico era ucraniano, que tenía el pelo largo, rubio, con acento del este, ¿o no me lo dijo? Bueno, da igual. Puede confiar en mi instinto. Nunca falla. Mafioso, hijo de puta, chantajista, delincuente. ¿Está diciendo algo? Sí, he dicho mafioso, hijo de puta, chantajista y delincuente. Eso he dicho. De acuerdo. No le aseguro que ese chico ucraniano no la vuelva a atracar más. Y teniendo en cuenta que el dinero sucio que genera su tiendecita hippie no lo puede transferir a ningún banco, acaba de cometer la mayor torpeza de su vida por no mantener la boquita cerrada. Y escúcheme bien esto que voy a decirle. Se lo diré muy clarito, para no tener que repetirlo. La próxima vez que se tope con un chico que amablemente le pida, por favor, que le dé todo el dinero que lleva encima,
usted se lo volverá a dar. Y a diferencia de lo que ha hecho hoy, no irá a denunciarlo a ninguna comisaría. Ni a esta, ni a ninguna otra. Porque si lo hace y me entero, usaré de todas mis influencias para que le hagan una inspección de Hacienda en su asquerosa tiendecita hippie de ropa sucia. ¿Me ha entendido? Y ahora lárguese. Siempre habla mirando hacia allí. El chico que vino a instalarme la cámara a la tienda me lo dijo. Cuidado, no critique a los clientes porque luego si ven el vídeo le pueden leer los labios. Váyase. Muy bien. Y no vuelva. No pienso volver. Así me gusta. Ah, y pida que le regalen una grabadora más moderna. Me resisto a deshacerme de ella, por motivos sentimentales. Y eso que falla mucho. Bueno, ya lo ha visto. Cuando no se lía el botón, se engancha la cinta o se rebobina sin querer. Sin embargo, esta no falla nunca. ¿Qué es eso? Bueno, para usted es un teléfono solamente. Para mí es un GPS, una agenda, un libro, un aparato de música. Ah, y una grabadora. Que por cierto está funcionando ahora mismo. 13 minutos, 20 segundos, 21, 22, 23... Bueno, podría estar así funcionando horas, ya ve. Bueno, pero yo creo que ya ha grabado suficiente. Stop. Guardar. No es verdad. No ha grabado nada. ¿Eso cree? Sí. Te lo estás inventando. ¿Se inventó el chico ucraniano que tenía un cuchillo? ¿Quién cree que perdería más si colgara este audio en Facebook ahora mismo? Un clic y está en Facebook. ¿Quiere que lo haga? Ahora usted estará pensando, ¿qué es más grave, unas cuantas ventas en negro o robar y extorsionar a alguien? ¿Sabe la diferencia entre usted y yo, comisario? Que usted manda a atracar a la gente y sabe que eso está mal. Yo, sin embargo, no creo estar haciendo nada malo por dejar de entregar algún dinero a Hacienda que, entre otras muchas cosas, sirve para pagar el sueldo a miserables como usted. Y voy a aprovechar que todavía me está tapando la cámara para decírselo... Para decírselo muy clarito y no repetírselo más. Usted se va a encargar de que no vuelva a ver a su amiguito ucraniano nunca más. Porque si le veo a él o a cualquier otro, aunque solo sea para pedirme la hora, por favor, su voz, señor comisario, se va a hacer más famosa que la de Frank Sinatra. ¿Me ha entendido bien? Y ahora sí, deme el formulario. Ah, y por favor, esta noche cuando tenga un ratito libre, pase por mi tienda, vaya al contenedor que hay afuera, abra la puertecita y dentro eche mis 3.000 euros. Por favor. Será hija de puta chantajista.